Hi. Y ahora a ver cómo paso por aquí. Con los putos Funcats. Los Funcos que no querían en Cataluña. Cuando se iban a independizar y dijeron, estos putos Funcos. ¿Qué tal? Bienvenidos a un programa más de OK Place. Saludo, chaval. Es que estaba mirando antes los pómulos en el plano porque, no sé si habéis visto, hay una noticia que ha salido que es que ha aumentado la demanda de cirugía estética debido a las videollamadas. Que la gente se ha visto en las videollamadas y ha dicho, ah, hostia, pero si yo era feo. Y que esto pasó también, ¿eh? En el siglo, le pasó a Napoleón, cuando empezaron a retratarle, esto pasaba antes en los cuadros también. De repente dijo, pero si llevo un sombrero que es un velero, ¿por qué nadie me había dicho nada? Y ahí es cuando se lió gorda en Francia. Entonces, hay una app que me ha enseñado mi colega Gakian, que se llama Airbrush. Lo que pasa es que no uso usar el iPad, claro, ese es mi problema. Airbrush. Y mirar, he estado mirando yo, porque aquí, esto es lo que hace la gente ahora. La gente, antes ibas a la clínica y decías, hola, quiero ser como Nick Nolte. Y decían, ¿quién coño es Nick Nolte? Y tenías que enseñar fotos. Pero ahora, con el Airbrush, tú te puedes hacer tu propio. Mira, yo me he sacado esta foto y luego la he retocado y mira qué pintón, niño. ¡Hot! Me he hecho el morenito este, me he puesto moreno de Irlanda, de tomar el sol en Irlanda, en Dublín, en un solarium, porque ahí no da el sol. Y yo creo que estoy bastante hot. No sé qué opinas, Gakian, ¿qué opinas de mi rollo? Pablo, has aprendido de una manera express. Tengo que decir que el pelo rosa te queda súper bien. Pero sí. El morenito que tienes es un poco como un ataque alérgico después de haber comido marisco, ¿no? Pero le puedo hacer más cosas, ¿qué quieres que le haga? Mira qué cara, esta es mi cara normal. Bueno, ponte morritos de fresa. ¿Cómo son morritos de fresa? Hazte una boca así a lo Kylie Jenner. ¿Quieres que le meta más zoom? ¿Le puedo meter zoom? ¿Cómo me has dicho que se hacía? ¿Extendiendo? Sí, ajustes, ajustar. Ajustar. Ahí. Es que te enfocas acabado. En el morrito y pa'lante. Aquí, y así puedes ser, ¿no? Claro, mira qué guapo, madre mía, yo te veo el nuevo Edward Cullen. Que te den y una luego le puedes meter más todavía, ¿no? O sea, tú le haces ajuste, le metes más. Es que te veo metidísimo ya. Pero esto yo creo que en Tinder pillaría con esto, ¿no? Porque esos labios en Tinder... Ya, esto es como ya, no filter, no hay filtro, ya es como me he hecho una cara nueva. Tengo que decir que tienes unos ojos naturales ya muy bonitos, así que bueno. Bueno, ¿qué tal? Aparte de muy atractivo. Increíblemente, ¿tú qué tal estás? Pues muy bien, aunque un poco triste porque ha habido drama en OT, o sea, dramote. Y nada, Samantha ha petado porque bueno, está difícil la cosa, ¿no? Yo hubiese petado en la gala cero porque sí. Es complicado la situación de aislamiento, pero bueno, bien. Noemí Galera le ha dado su apoyo. Sí. Samantha quería irse porque estaba un poco... sobrepasada por las emociones, pues le han dado una canción que la canción es Freed from Desire y ha dicho, no me sale. Pero yo sé lo que está haciendo aquí, es que la canción de Freed from Desire se canta así. Claro, es que no tiene que tener presión, no tiene que sentir nervios. No, es todo parte del acting. Claro, porque realmente es una canción que se ha destrozado tanto en karaokes que no hay problema, lo vas a hacer muy bien, Samantha. Todo eso que está haciendo ella ahora es la preparación, porque esta canción se canta cuando estás rollo de bajón borracho diciendo... Claro, tienes que sentir la decadencia para luego hacer... ¿sabes? Free from desire, claro. Sí, si decide quedarse, yo creo que lo va a hacer muy bien. Y si decide no, pues también lo va a hacer muy bien. Vale. En su casa, no sé. También te digo que los de OT, al menos un poquillo, sabían el contexto social, saben lo que está ocurriendo con el tema del COVID, pero, por ejemplo, en Supervivientes han estado bastante aislados, creo que... Están increíbles ahí, ¿no? Claro, han estado ahí sin saber mucho lo que estaba pasando y a una concursante recientemente le pusieron un tráiler del 2020, ¿no? En plan, oye, pues esto está ocurriendo en el mundo real y ha flipado. ¿Se lo han puesto así en forma de tráiler? Sí, en plan, ¡pa! España vive su primer día laborable en alarma y bajo la orden de confinamiento. Así como ven, encontramos las calles de las diferentes ciudades. Claro, me parece muy surrealista todo, en general, la vida, ¿no? Es un poco de golpe, ¿no? Le podrían haber dicho así más directamente. Claro, un poco, hay coronavirus. Un poco de vaselina poquito antes. A poco, mira lo que pasó en febrero y luego mira lo que pasó en marzo. Y después las avispas asesinas. Y dices, bueno... Claro, luego yo me lo inventaría un poco, ¿eh? Sí, como que ya un futuro distópico, los robots han tomado el control, ¿no? Los árboles han cobrado vida y están muy enfadados. Claro, vale, pues te lanzo la actualidad.
que viene fresquita hoy. Venga, Pablo, vamos allá. Están ensayando ya con humanos la vacuna en Australia contra el COVID-19. Ya hay ensayos clínicos que no se esperaba nadie que fuera a Australia, ¿eh? Está bien, porque es todo muy altruista, ¿no? No, el tema de monopolio farmacéutico y todo eso, no. La gente quiere encontrar una cura para que todos seamos felices. Pero claro, yo había escuchado que estaba entre China y Estados Unidos y que era como, iba a ser como la nueva carrera espacial. ¿Tú eres team Australia o team China? Es que ahora puede ser cualquiera. Imagínate que ahora sale Albania con la puta vacuna. Imagínate que la vacuna la saca un canguro. Un canguro parlante. ¿Y luego? Y luego, pues todos solo para canguros. Claro. No, pero si la saca ahora un país tipo Letonia, que nadie se espera nada de Letonia, de repente se puto forran. Que salga de Albacete la vacuna. Solo Albacete. Solo Albacete. Porque esto es solo para la gente de Albacete. Y que vaya la gente de Albacete con Lamborghinis por la calle. Hay que ponerse las pilas aquí, ¿eh? TikTok ofrece 830 empleos en todo el mundo. Aquí me dice que lo ha petado tanto que durante el confinamiento que tiene que crecer la plantilla, pero eso son, o sea, 830 empleos no son tantos, ¿no? A ver, si 830 empleos en un país es bastante, pero si lo desperdigamos como una oportunidad laboral en todo el mundo, no es mucho, la verdad. 830 son los ministros del gobierno, ¿no? ¿A ti te gustaría trabajar para TikTok? Para derrocarlo desde dentro, porque ya sabemos que eres un poco hater de TikTok. No, TikTok. Yo estoy a favor del TikTok. En plan, entrar dentro y hackearlo todo. ¿Pero cómo se hackea ya el TikTok? Si es que, ¿qué más haces? Si es que ya... ¿qué haces? ¿Un baile mal? Si es que no hay nada... Algo harías, no sé. ¿Y cómo se consigue un curro ahí en TikTok? Pues enviando un video currículum. Tienes que enviarte un video currículum, pero como haciendo un lip sync, ¿no? O sea, como que habla otra persona y tú simplemente mueves los labios. Así consiguió Pedro Sánchez la presidencia. Así todos los políticos han llegado a donde están. Sí. El otro día lo que te decía de los 830 ministros fue porque el otro día había la ministra de Política Territorial y no sabía que existía. Y la pava entró en la reunión y hizo como, mierda, van a descubrir que existo y llevo 2 meses sin hacer nada. Me voy. Sí, sí. Pues mira, TikTok, si buscáis trabajo, chulo y, no sé, chulo, pues ya sabéis. Es mi baile de TikTok. Ha sido increíble. Anuncian para septiembre un libro de recetas con las recetas de la serie Friends. Para septiembre. ¿Pero qué recetas hay en Friends? Pues la increíble receta que hizo Rachel, que mezcló un pastel de banana con pastel de carne, hizo una cosa increíble. Increíblemente incomestible, pero muy icónica. Es que yo dejo de ver la serie cuando Chandler empieza a ser naranja. Cuando Chandler ya empieza en esos momentos en su vida privada a tener problemas con las drogas. Yo entiendo que él era drogata, pero ¿qué droga tomaba? Tinte de pelo. Estaba enganchado a las zanahorias y a su betacaroteno. Porque a veces era naranja, luego era gordo y luego flaco. Eso sí que es ser un artista camaleónico. La cara se le hacía grande. Pobre hombre. Vale, no, pues no. Yo te recomiendo que te la termines de ver para que básicamente veas pues cómo los vaivenes que tiene. Es que luego Joey se enrollaba con Chell. Todos se enrollaban con todos. Los guionistas estaban en plan, pues. Pues venga. ¿Y otras series que saquen libros de recetas? A lo mejor Breaking Bad. Ay, ojalá, yo estoy esperando el libro de recetas de Breaking Bad para, no sé, negocio, ¿no? También. Walking Dead. De humanos, cómo cocinarlos. Cómo cocinar a tu vecino, que hace mucho ruido por las noches. Qué especias echarle a un humano. Claro. Confirmado, Joker 2 está en marcha. Joker 2 está ya en fase de producción y no se descarta que Joaquin Phoenix sea el protagonista. ¿Sabes lo que me gustaría mucho? Así como fantasía, ¿sabes que Robert Pattinson va a ser Batman? Sí. Pues Robert Pattinson me parece como el clásico actor que, vale, puede ser Batman, pero Joker también le pega. Entonces, como que en la misma línea temporal, hago una peli de Batman, pero también del Joker. Pero si ya me cuesta seguir... Y que haya una dualidad ahí, muy jodida. Si ya me cuesta seguir las pelis, ahí no me voy a enterar de nada, ¿eh? Es que es muy difícil. Yo creo que, claro, no subestimes tu capacidad de entendimiento. A mí, ¿sabes qué me gustaría? Una peli que hablara de Spider-Man en el instituto. Que no se están haciendo. Pero si ya existe. ¿Qué dices? Sí, hay una película en la que él está en el instituto. No, yo quiero como 3 sagas distintas. Ah, bueno, pues nada, hablamos con alguien y que lo haga. Y que se vea como de pringado era y luego qué pasaba después. ¿Le sacaba una foto a alguien? No sé. Incluso podrías tú ser el nuevo Spider-Man. Yendo al instituto, pero claro, tú ya tienes como tus 30 años. Demasiado cool, yo soy el matón de Spider-Man. Ah, vale. Es Venom. No, el matón. De hecho, vas matón. Como yo sería el típico guay del instituto que le diría, eres flaco y débil. Esa es tu frase, ¿no? Voy a reventarte. Y luego llega Spider-Man sería y mi Spider-Man, claro. Pero sería la gente que motiva a Spider-Man para luego crear el bien.
Me gusta. Porque la peli del Joker pasa mucho, la peli del Joker, esto nos ha comentado, la peli del Joker empieza la peli y le pegan dos veces. ¿Al Joker? En unos seis minutos le pegan dos veces. Es que no la he visto. Entonces, todo el mundo en Gotham es malo, todo el mundo está creando el mal, pero en cuanto él se carga a alguien dicen, ¿hay alguien matando gente? Por supuesto es Gotham, payasos, todo el mundo está matando gente, ¿cuál es la noticia? El antihéroe. Lo siento, a veces me pongo así cuando leo el Daily Bugle. Es normal. Programazo hoy, tenemos a Zoe. Zoe viene a hablarnos de sus últimas canciones que está sacando en la pandemia. También viene a Marna Miller y Lara Alcázar a hablarnos de cosas guays. Salgo pa' la calle con los rulos. Ok, y Dave Zulueta. Okay. Nos va a poner el día de Operación Triunfo. ¿Qué está pasando en la academia? ¿Qué está pasando? Lo averiguaremos a continuación. Madre mía, qué hype. No eres mucho. Están cantando, hay gente cantando. Eres un mago del misterio. Yo quería manteneros un poco esperando para luego nada. Es simplemente que hay gente cantando. Ahora volvemos. ¿Has visto? Era rollo Moby Records. De nada, sí. Mira, ¿qué crees que dice de nuestra generación? Que yo esté aquí buscando quién es Rocío Dúrcal. Porque Cardi B le ha hecho una cover. Yo Cardi B sé perfectamente quién es. Cardi B es pues de nuestra generación, no sé. De New York. Pero, a ver. Hostia, está cantando esas uñas para rascar una espalda bien. Pero está cantando con un cuchillo en la mano. Sí. Yo no sé cómo son los conciertos de Cardi B. Salvajes. Yo aquí a Rocío Dúrcal no le veo con ningún cuchillo en la mano. Pero el contraste ahí es donde está lo interesante. ¿Sabes quién canta mucho con cuchillo en la mano? Amaya. He visto en el documental que está siempre con su cuchillo preparado. Entonces, creo que es buen momento para dar paso a nuestro experto en OT para que me diga si lo que acabo de decir es verdad o no. Tenemos a Dave Zulueta. ¡Dave! ¡Hola! ¡Hola, guapo! ¿Están ahí, mis vidas? ¿Me oyen? Estamos ¿Me acá? ¿Sienten? Se hizo usted un cambio de look bien lindo. Sí, sí que es cierto, porque yo me arrepentí al minuto dos, ya de decolorarme ya estaba arrepentido. Bueno. Pero claro, había que dejar descansar el cuero cabelludo. Claro. Entonces yo interrumpí este intrusismo laboral terrible que hice en el gremio de la peluquería, sí. Fui y ya me arreglaron. Bueno, en esta vida hay que sentir el arrepentimiento de una decoloración casera, siempre. Pues una vez en la vida al menos. Sí. Ya lo he hecho. Y de cortarse ya. El flequillo con unas tijeritas de cortar pescado también. Oye, ¿qué está pasando en OT? No sé si viste, y entrevistamos a Gerard el otro día. Sí. No sé si viste que le hice un Ana Pastor. ¿Un Ana Pastor le hiciste? Le hice una cazadita. ¿Ah, sí, eso? ¿No viste mi truco? Le dije, oye, esa risa de ahí no será de Anne, que yo había visto que Anne y él a lo mejor había claro, algo ahí. Claro, sí, sí. Y él me dijo, sí, sí, y luego dijo, oh, fuck. He confesado. A nosotros pues mira, nos mueve el salseo, así que si tienes salseo, estás en el lugar indicado. Bueno, la verdad es que ha sido una semana bastante tranquilita en ese sentido. ¿Sí? Entonces, bueno, voy a leer el poema, voy a leer la décima. Con ah, la perdón, que hay un poema. Ah, todos favor. Los días nos lees un poema. Perdón, esa va a ser la dinámica. Sí, sí. Me gusta. Exactamente. Vale, pues nos quedamos callados. Comienza. La décima de hoy es la siguiente. Llevan como 15 días los triunfitos en su casa. Qué rápido el tiempo pasa, qué corto se presumía. No sé si es impresión mía, pero parece que ellas cada día están más bellas y cantan mejor sus temas. No sé cuál es su sistema, pero quiero que me enseñe. ¡Wow! Con inclusivo y todo, con inclusivo y todo. Estoy que lo tiro. Me gusta. Layer. Oye, ¿qué pasa con mañana? Se decide a quién expulsan de otros dos, ¿no? ¿Cuáles son mañana tus apuestas? Están nominados Bruno y Flavio, que, bueno, cantarán su single. Ahora hablaremos de qué va a cantar cada uno. Y al igual que la semana pasada estaba yo un poco dudoso, dubitativo entre quién se iba y quién se iba a quedar. Esta semana me da la sensación de que se va a quedar Flavio. ¿Se va a quedar me Flavio? Da a mí la sensación. ¿Por qué? No lo sé, porque cuando me he metido en Twitter a mirar un poquito así como van las encuestas, así como la semana pasada estaba todo más igualado, esta semana parece que se inclina la balanza un poco a favor de Flavio. Claro, es que yo no sabía que vota el público para decidir quién gana o qué. Sí. ¿Y el jurado para qué sirve, claro, entonces? Sí. No, el jurado te nomina. O sea, el público no decide quién nomina, lo decide el jurado. Y el público te salva. Pero bueno, exactamente. Yo hoy quiero hablar de reparto de tema, ¿vale? Hoy sí, vamos sí, a centrarlo sí. todo un poco en el reparto. Vamos de a tema. Ello. Y como yo sé que usted está ahí en cinturón blanco amarillo de OT, os voy a explicar en qué consiste esto. Gracias, por favor. Senpai. Cada semana, Noemí Galera, Manu Guis, Pablo Welling y todo el equipo hacen un reparto de temas, ¿no? Y nos dicen las canciones que tenemos que cantar esa semana de cara a la nueva gala. Ve, ahí tenemos lo que sería un reparto de temas.
Entonces, este reparto a veces es una bendición y otra vez es una puntada con sus seis maravillosas letras. Claro. Mañana, pues vamos a saber a quién van a expulsar, si a Flavio o a Bruno. Sí. Flavio va a cantar su single Calma y Bruno va a cantar su single Fugitivos, que ya están los dos estrenados. El de Flavio lo estrenaron ya hace tiempo, ya hace como 3 semanas o un mes, y el de Bruno que salió pues hace poquito. Pero antes, no, antes eran covers siempre, ¿no? Ahora, ¿por qué cada uno canta su canción? Pero eso es nuevo de este año, ¿eh? La primera vez que está pasando esto de que salgan ya con el single. Una cosa que se está viendo en los números, que está sirviendo maravillosamente bien, porque claro, está teniendo un recibimiento que te caga. Claro. Bueno, así Samantha, compiten con Tu Cara Me Suena, que es que si no le come la tostada a los de Tu Cara Me Suena. Bueno, pero si es la misma empresa. ¿No lo sabías? Pues sí, ya sabía. Aquí lo sabemos todo. Así me gusta, así me gusta. Sí, pues ánimo, bueno, a esa empresa. Agua con esa empresa. Samantha va a cantar Free From Desire, va a montar una rave, una rave. Mayalen va a hacer una versión femenina de Should I Stay or Should I Go, de The Clash. Anahu va a cantar la nueva canción esta que ha sacado C. Tangana, que me ha molado bastante, la verdad, que se llama Nunca Estoy. Y Eva va a cantar Nothing Is Mother. Pero me voy a parar en Hugo, que se salvó la semana pasada. Ya le he visto que estaba muy contento, ahí le he visto en el vídeo, ¿eh? Estaba riendo. Claro, ahí, porque le ha tocado una cosa estupenda. Y es que va a cantar, bueno, si tenemos el vídeo por ahí, va a cantar La Leyenda del Tiempo, de Camarón. un poema que forma parte de la obra teatral de Lorca, así que pasé 5 años. Y este tema da título también a uno de los álbumes más emblemáticos de Camarón de la Isla, que es La Leyenda del Tiempo. Wow. Este año va sobre el tiempo. Efectivamente. Es de 1979 y la va a cantar Hugo. Ah, está contento, es fan. Es verdad. Pues esta canción, bueno, es una canción que popularizó Camarón con el disco, que me parece uno de los mejores discos, por lo menos de la historia de la música española, o en español. Sí. Pero el poema, como dice Noemí, es de Lorca. La letra es un fragmento de Así que pasen 5 años. Entonces, yo voy a hablar así un poquito también, para la gente que nos esté viendo, que no controle mucho el tema Lorca o el tema Camarón, de quién son y qué son estas dos personas, ¿no? Claro. José Mojé Camarón y Federico García Lorca son mi día a día, dos de mis mejores amigos. Sí. Y bueno, como sabéis que a mí me gustan las efemérides, yo mismo soy una efeméride. Bueno, te gusta inventarte las efemérides que te dan la gana. No, esta no. Esta te va a gustar porque vale. Yo soy una efeméride de la muerte de Camarón. Yo nací 6 años después exactamente de la muerte de Camarón. Camarón murió el 2 de julio de 1998 y yo nací el 2 de julio, no, perdón, el del 92 y yo nací el 2 de julio de 1998. O sea, que puede ser que se haya reencarnado en ti, pero que haya estado 6 años pues, sin Blas. Puede que sea, que haya estado vagando, que haya sido una... dándose un rulillo por ahí, ha estado, ¿no?, aprendiendo de música y ahora está... Puede ser. El caso es que la semana pasada, porque esta canción otra vez en el candelero, la semana pasada, en el Ministerio del Tiempo, al final del capítulo, la escena que hubo se ha hecho súper viral, porque aparecía Lorca en un tablao en 1979 viendo a Camarón cantar La Leyenda del Tiempo. Y él pues se emocionaba muchísimo porque, bueno, consideraba que a pesar de los pesares, después de todo, pues el que la victoria siempre había sido suya. Entonces todos mis bellos se pusieron en pie y en el reparto de temas, Noé Galera, que también es ministérica, igual que yo, somos los dos reconocidos ministéricos, premió a Hugo con esta canción. Los repartos de temas, hombre, son emocionantes porque nunca te espera también lo que va a pasar. Claro. Claro, es como claro, asustado, nosotros, ¿no? Claro. Nosotros en mi edición, hacíamos, en esta edición, en el de 2018, que tengo aquí el plató montado, en mi edición hacíamos apuesta a la hora de comer del jueves siguiente de cada gala, que es cuando te hacen el reparto, hacíamos apuesta de cuáles iban a ser las parejas, de qué iba a cantar cada uno, de qué estilo, de si en inglés, en castellano, y las parejas sobre todo eso, las parejas escogidas. Pero yo guardo con mucho cariño mis cuadernos. Lo guardo porque cada semana te dan un cuaderno en el que tú trabajas las cosas que sean, este de la gala 4, gala 3, gala 5, gala 1. Yo me fui a la gala 5, si tuviera uno de la gala 6 sería que lo habría robado y en la gala 0 no te lo dan. Entonces, pero eso estaba poniendo el nivel ya, ¿eh? Sí, aquí guardo yo todo,
ve, aquí están las letras, ve, lo echamos a suerte, que lo cantaron Marta y Marilia, que son dos compañeras mías que se llaman igual que Marta y Marilia, de Ella Baila Sola, y había que darle una canción de Ella Baila Sola. ¿Pero Marta hacía de María y María de Marta o Marta hacía de Marta y María hacía de María? Eso ya no lo sé, porque yo no diferencio a las originales, la verdad. A mis niñas, pero a las originales no. Pero ve, tú podías... tengo yo las cositas apuntadas de lo que viene a ser trabajo. Y esta tú como se ve que apunté poco. Como concursante no podías presionar para que te pusiera una canción que te molaba, ¿o no? Hombre, tú siempre puedes presionar. Lo que pasa es que a veces te van a mandar carajo mismísimo o te van a hacer caso. La mayoría de veces te mandarán por correo urgente. Claro, porque buscan algo que suponga como un reto, ¿no? A la persona. Es lo suyo, es lo suyo. Es que si estás cómodo, claro, no tiene tensión. A mí en la Gala 2 canté, por cierto, por Camarón, también en la... Venga, esta es la efeméride de hoy, ya está. A tomar por culo, esta es esta. A tomar por culo la bicicleta. A ver. La efeméride de hoy es que hace un año, ¿sí?, 7 meses y 23 días, es que ya se cantó Camarón en este escenario. Por favor, si tenemos el vídeo, lo quiero ver. Ahí está. Pero peinado cual cebolla. Pero si mides 2 metros, ¿sabes? Como una cebolla. Sí, sí. Bueno, no, también Noelia es bajita, ¿eh? No sabía que era tan alto. Tengo que decir. ¿Cuánto que mides, Dave? 1,90. ¿En serio? 1,90. ¿Jolín? Sí. Tendrían que haber puesto algún rap de Shaquille O'Neal igual. Me hubiera pegado. Pero luego, si tú me hubieras escuchado rapear, ya hubieras visto la razón por la que no me lo dieron. Claro, es que el truco, bueno, tenía que ser tú hacer como que no te gusta un género y así te ponen esa canción, ¿no? Porque van un poco a eso. Bueno, ¿no? yo es que tengo clarísimo que yo tenía que haber llegado allí diciendo ¡me cago en Serrat! Claro. Odio a Joan Manuel Serrat. Lo odio para que me hubieran puesto una canción de él. Claro. No sé quién es Frank Sinatra, ni puta idea, ¿sabes? Solo que hubiera molado. Pero no fue así. Claro. Entonces yo me quiero sentir un poco Noemí Galera y he preparado mi propio reparto. ¿Pero de quiénes? Reparto de tema para los que están en la academia ahora mismo. Porque vale. Escucho canciones y digo, hostia, esta le vendría bien a no sé quién, esta es no sé cuánto. Es verdad. Entonces voy a aprovechar, ¿vale? Vale. Así que venga, en posición. Esto se hace así. Tenemos que dar una palmada que probablemente quede descuadrada pues por la distancia, ¿vale? Claro, ¿y la palmada para qué? Claro, como yo estoy en fase 2 y ustedes en fase 1, nos encontraremos en la tercera fase con Steven Spielberg. Vale. Entonces, dice... Reparto de tema de la sección de Dave Zrueta en OK Place 2020. Aguadro. Perfecto. ¿Y ahora qué está pasando? ¿Hay una disociación espacio-temporal? ¿Hemos provocado algo? Ahora estamos en... Ahora hay dos un efecto mariposa, está viendo un tornado en China. Fase 2 y usted 2020 fase 1. Ah, vale, bueno, dime la lista, año, que tenemos que ir cerrando. Dime qué lista. Sí, año, rápidamente, año 1978. ¿Sí? Hopelessly Devoted to You, de Olivia Newton-John. Para Samantha. ¿Tenemos la canción por ahí? ¿Puede sonar? Es un temazo, ¿eh? Oye, Samantha. Temón. Vale, ¿qué más? Y a Samantha le pegaba porque es la Olivia del 2020 y creo que a su voz le viene al pelo para este tema. Luego tenemos año 1941. Sí. Boogie Bugle Boy, de The Andrews Sister, para Eva. Porque Eva es muy cinéfila del Hollywood clásico y en la serie que se estrena ahora en Netflix de lo nuevo de Ryan Murphy, que se llama Hollywood, salió esta canción y digo, uy, esto para Eva. ¿Se escucha? ¿Para Eva o para Nerea? Se escucha. Para Eva. Nerea no existe. Boogie. Está guapa, ¿eh? Sí. Es un tiene temazo. Mucho swing. Es muy estar escuchándola en Pearl Harbor esta. Sí. A ver, ¿qué otra tienes? Año 2010. Lo que me gusta del verano es poder tomar helado. De mi querido grupo Papá Topo. Un beso a mi amigo Adrián, por cierto. Y es para Mayalen. Pero esta canción es una canción japonesa, ¿no? Sí. En plan, na, parece, porque es ese rollo así, como kawaii. Claro, es muy kawaii. Sí. Bueno, ¿qué creo más? Que con su inconfundible dulzura le viene de puta madre a la Mayalen. Luego, año 1983. Time After Time, de Cyndi Lauper. Para otro Ana temazo. Time After Time, when you go missing, ¿Cuál más? Que es que tenemos que ir rápido. Lo cambio, no es para Ana, es para Pablo. Bueno, año 1976, Soy lo prohibido, de Olga Guillot, para Nia. La única que puede enfrentarse a semejantes de barraque, porque ella tiene el arraigo que hay que tener. Este me da mucha pena que no sea realidad, además. Que a Nia le puedes dar la del telediario que la va a reventar, ¿eh? Lo revienta, es que
increíble. ¿Y qué más? ¿Tenemos alguno más? Para año Hugo, 2012, igual. Lágrimas desordenadas, de Melendi para Hugo. Es que esta le va a encantar a Hugo. Mirando una carpeta, yo la gente cuando era teenager, me encontré esta canción y digo, uy, esta es para Hugo. Muy rápido, ¿vale? Yo necesito... Los nominados siempre eligen la canción que quieren cantar. Pero yo, como soy así de pesado, les he puesto una a cada uno. Un tango para una voz increíble que es A Media Luz, en versión de Nat King Cole para Flavio, año 1962. Ah, que quedan concursantes, pensaba que ya teníamos todos. No, ya termino, perdón. He perdido la cuenta, yo también tengo que decirlo. Nos queda un minuto aquí. Y luego año 2017, Telefonía de Jorge Drexler para Bruno, que también es uruguayo, también es muy fan de Drexler. Y bueno, pues me encanta la canción y me encanta Bruno. Vale, yo necesito que le pongas una muy difícil a Flavio, que le quiero entrevistar, que tiene una voz fabulosa. Y entonces al que expulsan yo le entrevisto aquí, y Gaby también. Bueno, pero yo no sé. Bueno, si se va a cualquiera de los dos, le podéis poner estas canciones que seguro que le va a gustar. Y si, bueno, pues si se va a Flavio, le ponéis esta. Si la conoce, de puta madre, porque no sé si la va a conocer. Y pero si Fernando Simón me deja elegir una cena íntima, la elijo con Flavio. Muchas gracias. Gracias, Venga, a vosotros. Por todo tu conocimiento. Nada, hasta luego. Me he fijado que, Gaby, cuando empezamos a veces, hace una cuenta atrás Guti, el subdirector. ¿Sí? Y se flipa cada vez más. Antes decía 3, 2, 1 y ahora dice... Y empezamos con el 3, 2, 1. Que estás haciendo el ridículo, Guti. ¡Todos con el 2! Mira, te cuento. Han anunciado una edición limitada de las zapatillas Air Jordan del Príncipe de Bel-Air, colega. ¿Estás ilusionado? Hombre, yo soy bastante fan del Príncipe de Bel-Air, ¿tú no? Sí, pero el problema es que cuando ves una serie de tu infancia siendo adulto, ¿eh? Dices... ¿Qué pasa? No es tan mal como me imaginaba que sería verlo otra vez. Pero dices por casos de que a veces igual son un poquito más chistitas. No, bueno, a ver, sí, pero que me refiero que es como, ay, claro, no es lo mismo la visión de un niño que la de una señora mayor. Pero el Príncipe de Bel-Air envejece de puta madre. Sí, está guay. Will Smith es maravilloso. Y luego, que a lo mejor las podemos comprar, ¿sabes dónde? En la tienda de Clockers. ¡Toma! Que es la tienda, creo, de la cuñada de la Zoe. Ahora hacemos el programa en ASMR. Que está aislado perfectamente porque la Zoe es la artista invitada de hoy, que es, me dice aquí, pionera del trap en España. Nació en París, ha vivido en ciudades europeas de toda Europa y reside en el barrio madrileño de Lavapiés. Eso no sé por qué me lo ponen aquí, yo creo que eso es peligroso para ella. Pero, ¡hey! ¿Estás ahí, Zoe? ¿Qué tal? ¡Hola! ¡Holi! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí, casita. Oye, claro, perdón, ¿eh? Tienes la misma lámpara que Pablo. ¿Sí? ¿Sí? Toda del Ikea, tenemos todas las casas iguales del Ikea. Mola mucho. Es esa lámpara cutre de Ikea que de repente un día se tuerce, por alguna razón. Sí, total. Nadie total, sabe por total. Qué. Oye, ¿has escuchado la noticia esta de las zapas del Príncipe de Bel-Air? Sí, algo he escuchado, sí. Lo acabo de... ¿Te molan a ti las zapas? ¿Eres muy de esa gente que hace cola en las tiendas de zapas el día antes? No te voy a engañar, no. Me gustan las zapatillas, verdad que pues casi todas mis zapatillas son así como deportivas, claro, nada y todo como eso, una pero función. No sé, nada friki, la verdad. Nada. O sea, no me entero de gran cosa a ese nivel de marcas, de modelos, de... Claro. Para cubrirse los pies. La verdad. Pero el Príncipe de Bel-Air sí te molará, claro. Claro, eso ya... ¿Eso ya qué? Eso ya es otra cosa, sí, sí. Tú estás sacando, tú estás diciendo lo de las zapatillas que a lo mejor no te interesan tanto, pero tú tienes merch, me pone aquí, merchandising. ¿De qué es tu merchandising? Pues hemos hecho unos tangas, unas camisetas y un póster también, así como a tamaño real, para que lo pongáis en vuestra habitación. ¡Qué chulo! Toma ya. ¿A qué tal se está vendiendo ahora con la crisis? ¿Está ahí un...? ¿Has notado un bajón de ventas? Pues yo es que nunca he hecho, yo lo he hecho ahora, la verdad que lo iba a hacer justo antes de que empezara todo este confinamiento, luego bueno, pues puesta la situación, pues no lo hice, pero bueno, pues ya intentamos volver poco a poco a la normalidad y ya pues lo he sacado. Pero yo hasta ahora nunca había vendido nada, o sea que no sé, yo estoy contenta, va bien. ¿Tú cómo estás llevando la cuarentena? Porque tú en tus videoclips muchas veces te vemos ahí en tus Lamborghinis, tu vida buena, ¿sabes? Comiendo langosta. Claro, pero bueno, todos sabemos lo que son los videoclips y luego la realidad. No, o sea, bien, yo la verdad que al principio, sobre todo, pues, yo qué sé, lo que hemos hecho un poco todo, yo creo aprovechar para estar en casa, hacer lo que nunca haces, darle un poco al coco también, pensar en la situación y eso. Y... Sí. Pero sí que ya estamos llegando, yo creo, a una fase de decir, ya está.
¿Estás hartando ya? Ha estado bien la broma un rato, sí, pero ya me quiero volver a la calle un poquito. Sí. ¿Estás pensando como yo en pillarte un hierro 2 de golf e irte a Núñez de Balboa a liarla? Bueno, eso concretamente no lo había pensado, la verdad, pero vamos, en liarla sí, en salir a la calle y liarla ya se me estaba viniendo varias veces por la cabeza, porque la verdad es que esto es un desfase. Piensa en Fernando Simón cuando te venga esa idea, piensa en que se pondría muy vale. triste. No quieres, y es un ser adorable. No, no quieres ver triste a Fernando Simón. Claro. No. Pobre chaval. Oye, aquí me dice que vives por Lavapiés. Yo vivo en Atocha. He quedado con Bejo de Locoplaya para andar un día desde el Decathlon de Atocha. Pues mira, estamos por el barrio, seguro que nos podemos cruzar. En la fase, Atocha está aquí al lado. ¿En la fase 1 te quieres echar un pádel con Bejo? Se puede, en la fase 1 yo es que no me entero bien de lo de las fases. En avisarme cuando se pueda. Vale. ¿En la 1 ya se puede? Sí, yo creo que sí. Ah, ver, pues luego vaya, se lo van inventando de camino, pero te avisamos para claro. el pádel. ¿Tú juegas al pádel? No, la verdad que soy cero deportista. Tampoco te voy a engañar. O sea, pero que el ejercicio bueno, en casa te lo... Siempre hay una primera vez, no pasa nada. ¿Estás haciendo ejercicio en casa y así o pasando? Sí, la verdad que sí, que es la primera vez que estoy... Y me está gustando lo de hacer, porque yo lo de los gimnasios nunca me ha motivado nada y... Sí, la verdad que hacer un poquito de ejercicio en casa viene bien. Yo creo que todo el mundo, ¿no? También gente que no ha hecho ejercicio en su vida, pues... ¿Estás pasando claro. el día en pijama? Sí. ¿O... Es que a mí los gimnasios me yo asustan, Zoe. No sé si a ti, porque hay mucha gente grande haciendo... Sí, en tu casa sí, estás sí, a tu rollo, no. te meneas... Y un ambiente mire. Muy raro, no me gusta nada, me Total. Siento... No. Me han puesto a este vídeo, pero este vídeo no es de ahora, de la cuarentena, ¿no? No, pero vamos. Pero cuando pasemos a la siguiente fase, igual esto será, ¿no? Sí. ¿Esto es una fiesta en tu casa o qué? Bueno, una noche en mi casa con un par de amigas, tampoco una fiesta, pero... ¿Pero esto es un sábado normal de la Zoe, es esto? Sí, totalmente. Un sábado cualquiera. ¿Un sábado? Un miércoles incluso, no tiene por qué ser sábado. Y más ahora que todos los días son sábado. Sí, más ahora que queda igual que el día que sea. Oye, ¿cómo está llevando tu bebé la cuarentena? ¿Qué me dice que se llama Romeo? Sí, pues hombre, a mí es por el quien peor me sabe, la verdad, porque no va al cole y tal, y bueno, tiene una edad, tiene 4 añitos, que es una edad que lo que tiene que hacer es relacionarse y salir a la calle, ¿no? No, con 4 años se tiene que poner ya a estudiar, sí. ¿eh? No, todavía no. Todavía no, que es que se vienen tiempos duros, ¿eh, Zoe? Que ese niño tiene que aprender ya de informática. Ese niño va a ser ya un niño prodigio. De tornero fresador, el único que va a haber curro ahora, ¿eh? Oye, a ver lo que le toca al pobre. Este mes ha sacado el tema full time. ¿Qué tal? Sí, el videoclip bien, guay, yo estoy contenta. También lo hicimos como entre colegas, o sea, yo suelo trabajar bastante así, la verdad, con gente que tiene talento y tal, pero que también nos une como porque somos colegas o algo. Y guay, la verdad, un vídeo con muy poco presupuesto, como muy casero, pero un poco como todo lo que hago yo. Y contenta. Tienes una frase en la canción que es hago lo que me gusta a tiempo completo. ¿Eso lo haces de verdad? Sí. ¿Es plausible eso, llevar una vida de hacer todo el rato lo que te sale? Sí, ¿cómo lo haces, por favor? Yo, pues dedicándote a lo que te gusta. Pero ¿no hay una posibilidad de que si te dedicas a lo que te gusta, es como que te gusta, pero ya se convierte en una obligación y a veces es como que ¡ay! ¿O te gusta siempre todo? Por eso digo que a ver si podemos, o sea, claro, por quejar no nos podemos quejar, claro. Pero no, yo habiendo vivido lo que he vivido considero que hago lo que me sale del chichi todo el día, vamos. Oye, si además lo haces que eres la puñetera reina del trap. ¿Tienes algunos, ahora que cada vez eres más famosa, hay como falsos mitos o rumores que leas de ti misma en internet y de repente dices, ¿qué demonios es esto? Sí, algo que quieras desmentir. Solo miro los comentarios y... dado poco mío todo, pero de Instagram y eso, y a mí, no sé, no me dicen, no sé, me dicen que me quieren mucho. Pero no hay ninguna teoría conspiratoria. YouTube, que sí que sé que me dicen de todo, no lo miro, no sé qué se piensa de mí. No sé. ¿No hay ninguna teoría que tú conozcas de que a lo mejor eres de los masones o algo así? No, que yo sepa, no. Pues la lanzo yo aquí ahora, no, si será por lanzar teorías. Claro. Mi teoría es que Pablo es Amish. Es verdad que tengo poco conocimiento de internet, se me dan malas relaciones sociales. Es verdad que podría ser bastante amis.
Una pregunta que te quería hacer. Ahora que, claro, tú llevas muchos años ya sacando discos y tal, ¿ves chavalas que vengan y vengan como a intentarte quitar el trono? Eso se da, porque eso lo he visto yo. Eso es imposible, eso ni me lo planteo. No hay trono, Pablo, hay espacio para todas las mujeres artistas. No, pero digo mujeres y hombres, que a lo mejor tú dices, y una polla, que soy yo la jefa. A ver, está claro que yo creo que el talento está mucho en los jóvenes, muy jóvenes. Entonces, pues siempre puede venir, pues, o sea, esos nuevos talentos, chavales o chavalas jóvenes, que te pueden partir. Pero vamos. No me preocupa tampoco, o sea, yo qué sé. Como cada uno va a llegar a donde quiera esa persona, ¿sabes? Claro, pero siendo ya veterana. A lo mejor tienes que hacer un rollo Jay-Z de ir como amadrinando a nuevos cantantes, ¿o no? Puede ser, a ver, ellos saben que la mami aquí. Pero lo que tienes que hacer es pillarte una chavala o un chaval de 15 años y empezar a decirle, a ver, payaso, vas a hacer lo que yo diga. Claro, enseñarle cómo va el rollo. Claro, y así luego ella saca su marca de zapatillas y tú te forras también. Si es que está ahí el negocio, Zoe. Claro. Oye, me han puesto aquí una noticia de Lana del Rey, que no sé si has visto, que ha habido polémica porque me han dicho que es como que dice que Beyoncé y artistas parecidas se están forrando porque solo hablan de sexo y que ella hace... No sé si tenemos la noticia por ahí, Larry, o se la tiene Beyoncé que creer Zoe de lo que yo diga. La busco yo. Beyoncé en concreto, no sé, ¿habla mucho de sexo, Beyoncé? No sé, yo creo que no, ¿no? Sí, creo que no, más que tampoco nada... Tampoco la escucho a diario, pero sí, vamos, no me suena que sus letras sean muy... Mira, te estoy buscando la noticia porque, claro, a mí me la han contado. Cardi B. Como que Lana del Rey hizo una publicación en su Instagram donde decía, muy enfadada, que pues, chicas como Cardi B están como explotando su imagen, hablando mucho de sexo y como vendiendo como su cuerpo. Pues sinceramente me extraña y me decepciona bastante por parte de Lana del Rey. Mira, te leo por si acaso la noticia. Ahora que ella dice, ahora que Doja Cat, Ariana, Camila, Cardi B, Kelani, Nicki Minaj y Beyoncé han tenido números uno con canciones sobre ser sexy, ir desnuda, sexo, cuernos, etc. ¿Puedo yo, por favor, volver a cantar sobre estar encarnada, sentirme bella y estar enamorada, incluso si la relación no es perfecta, o bailar por dinero si quiero, sin ser crucificada o acusada de estar embelleciendo el abuso? Yo me he perdido, Zoe, no sé tú. Sí, eso lo ha dicho Lana, ¿no? Creo que sí. Pues no sé, que nadie le impide a ella que cante de estar enamorada y de estar... Claro. No que, sé. Que cada uno me extraña cante lo que la quiera, verdad de esta mujer. Yo creo que, no sé, la cuarentena la habrá sentado ahí. Habrá estado dándole vueltas al coco. Por si acaso yo sería cauto, porque estoy leyendo aquí un periódico que se llama Merca 2, que no tengo ni idea de qué es. Entonces, a lo mejor me estoy inventando yo todo. Pero no, ¿tú qué cambiarías tú de la escena del trap? ¿Si pudieras cambiar algo o crees que está todo pitches? Pues que se genere aquí una industria mucho más seria como la que hay en Estados Unidos, con muchísimo más dinero por medio y como con gente que conozca más... Sí, como una industria realmente que aquí no termina de... Yo creo de... O sea, eso es lo que a mí me gustaría. ¿Aquí crees que a lo mejor es más alternativa que allí ya, que allí igual está ya más establecida? Bueno, así hay una industria muy grande, también es eso que ellos, el hip hop, todo eso viene de allí, de Estados Unidos, ¿no? Entonces es normal, pero yo echo de menos aquí como más una industria más sólida y más enfocada a eso, al trap. ¿Tú te estás pensando a lo mejor ser actriz también? Porque lo hacen muchos raperos y traperos y tal que se pasan al mundo del cine y la petan. ¿Te has pensado eso? Hombre, a mí la verdad que sí, yo también siempre lo he dicho, como que no quiero hacer por hacer. Sinceramente me han propuesto muchas cosas que he rechazado porque no por nada, o sea, con todo el respeto vamos a la profesión, pero pues no me voy a desviar porque sí. Pero si me interesa algún papel y tal, sí que es algo que me hace ilusión, el cine. ¿Qué papel específicamente? Que le decimos aquí a la gente, que tenemos guionistas aquí. ¿Quieres hacer de Cleopatra? Que me llame Almodóvar, gente así, ¿sabes? Gente potente. Sí, no sé, es que me gusta un poco. O sea, ahora, por ejemplo, hice con los Javis en el capítulo este de La Veneno, que es algo con Lola Dueñas, yo qué sé, me parece algo súper guay, súper... Ah, pero que entonces ya lo has hecho, que esto ya se hace. Sí, claro, yo pensaba que sabía. ¿Salió en La Veneno? No, si yo realmente soy un paleto, si yo de entrevistas no sé mucho. Yo no me pues dedicaba a esto eso, antes. Que sí, no es algo que me gusta, pero eso como bien hecho, como todo en la vida. No hay que hacer las cosas porque sí o por ser oportunistas, ¿sabes? Sino
Hablando de que has hecho muchas cosas, me ponen aquí que a ver cómo te sientes, si sientes ternura cuando te ves a ti misma en este vídeo de Baby, come and get it. A ver, sí. ¿Cómo? ¿Has cambiado mucho desde entonces o qué? Bueno, tampoco tanto, ¿no? No sé, a mí me lo han puesto pero aquí sí, como si fue hace como casi 5 años. ¿Eh? ¿Hace 5 años? O por ahí, pero me encanta, vamos, sí. O sea, me parece súper cute y que ya... Ya estaba yo partiendo. Total. Momentos. Hay una versión murciana, ¿no? Han sacado una versión murciana, me han dicho. Sí, bueno, de ahí han tenido que hacer todo tipo de versiones de este vídeo. A ver, ponme la versión, Larry, a ver cuál es. Nena, vena por eso, claro. Está bien grabado, ¿eh? Pues mira, está guay. Es como una versión hasta mejorada, ¿no? Ah, bueno. Hombre, es una versión más chill para cuando ya vayas ganando años, a lo mejor la puedes cantar así, cuando tengas igual 70 años. Es una versión, chiriquito. Claro, sí, para ver con tu ya abuela. Puedes enseñar esa versión, sí. Claro. Antes de seguir con la entrevista, queremos hacer un juego contigo. Y me dicen por aquí que se echan mucho de menos tus fiestas, que son fiestas míticas de la capital madrileña, que son en el Club Infierno, ¿no? Cada jueves es. Sí, cada sábado también. Bueno, era. Bueno. Volverá con más fuerza, Zoe. Sí, eso espero. Entonces, queríamos hacerte un juego que es que como ahora no puedes estar yendo de fiesta al Club Infierno, es una cosa que se llama Boiler Room, que la gente sube vídeos a internet, creo, que son... Hay un DJ y entonces detrás están pasando locuras en estos vídeos. Sí. Entonces, el juego es a ver si consigues adivinar qué es lo que va a pasar en ese vídeo. Siendo que tú ya has estado en muchas fiestas del Club Infierno, te puedes imaginar. Vale. Ponme el primer vídeo, creo que se va a entender si yo no lo explico más. Vale, entonces aquí paramos y tú tienes que decir, si no me equivoco, lo que va a pasar a continuación. Vale. A ver, ¿cuándo se para el vídeo, Larry? Vale, se para aquí, ¿no? Entonces, se ve gran cosa. Claro, a lo mejor igual entra Batman y empieza a dar de hostias por ahí. Igual es una escena de la película Batman. O a alguno le da un chungo, o una se pone a perrear con otro y se cae al suelo, no sé, o uno le tira la copa al otro encima. Pero no puedes decir todas las opciones. Ponme la resolución del vídeo, Larry. A ver cuál era. Tu chita. A ver, siguiente vídeo. Este creo que es más loco. Ponme el siguiente vídeo, Larry. Este tienes que adivinar qué va a hacer el pavo que lleva la peluca rosa. ¿Qué crees que va a hacer ese tarado? ¿Qué está comiendo, patata? Palomitas, supongo. Yo ni siquiera alcanzo a ver. Pensaba que era algo líquido. Yo que sé, va a tirar las palomitas por todos lados, se lo va a dar a alguien, va a meter a alguien en la boca. A ver, ponme la solución, Larry. ¡No! ¡Ay, qué lindo! Vale. ¿Cómo echo de menos ir de conciertos, eh? Al ver estas imágenes. De verdad. ¿Esto te da más ganas de volver de fiesta o de retirarte ya? Bueno, eso no, la verdad, eso me recuerda también lo agustito que se está uno en casa. ¿Sí? Porque con todo el respeto del mundo, Zoe, ¿pero tú qué edad tienes? 27. ¿27? Tú ya no puedes salir de fiesta más, ¿eh? No, yo ya estoy para eso, para coger una casita en el campo, tranquilita. Claro. Tú estás ya de empezar a crear tu y salir en Nocheviejas y eso. No, Nocheviejas tampoco. Como los adultos. Sí, pero 27 ya... Si es que ya estás para estar en casa. Empieza ya a organizar la filmoteca que tengas. Pues nada, sí. A ver, tenemos otro vídeo, a ver qué pasa, a ver si consigues adivinar qué le pasa al pavo de este vídeo. Que va con la gorrita. ¿Qué crees que va a hacer ese idiota? Pues yo qué sé, se ha visto algo y va a ir a por ello, pero no sé qué ha visto. ¿Tú crees que va a ir a por algo? Que a lo mejor ha visto una gacela ahí en mitad de la fiesta. Sí, algo ha visto, ¿no? Sí, ponme a ver qué ha visto ese pavo. Yo creo que está viendo a Dios. Vale, sí, ese está viendo algo que no está viendo nadie más, yo creo. ¿Tú crees que ha tomado sustancias divertidas? Sí, yo creo que sí, que está en su mundo. Un bocadillito que le sentó mal. Sí, algo se comió. Oye, antes de acabar te queremos preguntar, que tenemos una lista de Spotify nosotros que se llama los OK Playas, sí. Entonces te queríamos pedir que nos recomendaras algún temita que tú estés escuchando últimamente o algo que mole para nuestra lista. Si quieres te enseño la lista primero para que veas qué nivel tenemos. Vale. Mira, es esta de aquí. Nos han recomendado canciones Recycle J, Carolina Durante...
El pitufo goloso que la metió Gaby. Vale. ¿Te mola esta? ¿Conocías alguna de estas canciones o no? Algunas, sí. ¿Hay alguna que te mole ya de nuestra lista? ¿Qué es tu bendición? Porque sinceramente no puedo ver bien ahí los títulos. Tenemos, yo creo que mi favorita es esta que nos dieron los Stay Homas, que no sé si se puede escuchar aquí, que no sé si conocías. Se llama Proud of You. No te esperabas esto de esos blanquitos de Stay Homas, ¿eh? No te esperabas que supieras tanto de rap. No, la verdad que no. La verdad que no, me ha sorprendido, sí. Sí, sí, está muy guapo. ¿Qué nos recomiendas tú? Pues yo últimamente estoy escuchando una chica francesa. ¿Ves qué te decía de amadrinar ya una chavala? Es que ahí tienes que estar tú pensando en a quién. Esa es la idea. Claro. De ser su mentora. No, pero esa ya sabe lo que tiene que hacer. Sí, pero esa no es la. Pero bueno, eso, se llama Shai, S-H-A-Y. Sí. Y luego hay otra que se llama Davinoff Pac-Man, pero que creo que no está en Spotify, por eso no la digo. ¿Cómo se llama la que dices que no está en Spotify? O sea, ella está, pero el tema que a mí me gusta no. Se llama Davinoff, D-A-V-I-N-H-O-R o algo así, Pac-Man. Davinoff. ¿De dónde es esta pava? Esa. De Bélgica. Está mola un montón. De Francia también, yo creo. ¿Qué canción te mola de ella? Chao. ¿Conoces alguna de estas? Je suis quelqu'un, así peor. Mira, la de Chao está, ¿no? ¿Cuál? Ah, Chao, sí, ¿te mola esa Chao? Pues esa es la que me gusta. A verla. No la había visto antes. La estoy pinchando, a ver. Es mala esta, se nota que es mala de verdad esta chica. ¿Cómo se sabe si alguien es malo de verdad? Con los beats que usa para sus bases. Sí, aquí hay misterio. Es una buena manera de verlo. Sí, sí. Sí. Si no, yo lo veo en los ojos. Aquí hay una persona que ha vivido cosas. ¿Lo ves en los ojos? Sí. Yo soy malo. Se te ve que eres malillo también, sí. Se te ve algo de maldad por ahí. A mí se me ve que soy un poco gilipollas, ¿verdad? No. Es muy buena y muy guapa. Ay, gracias. Tú eres preciosa también. Mira qué ojos de malvado. Qué susto. Oye, muy guapa la canción. Muchas gracias, ¿eh? A vosotros, ya ves. La metemos en la lista, que es que no sé muy bien cómo se mete, pero luego vendrá alguien que es más inteligente alguien que yo y la meterá. Alguien te ayudará, claro. Yo también hago eso cuando no me apetece hacer algo. Aquí, le das a like. Pues muchas gracias, encantado de conocerte. Gracias, Towie, seguiremos... somos muy fans. Y hablamos para el padre, muchas que tenemos gracias. Que jugar. Ha hecho mucha ilusión conocerte. Venga, avísame, ¿vale? Bye. Adiós. No, tú quédate conmigo, guapo. Que él ya tiene a Pejo como amigo. Vale. Pues nada, nos vamos los datos, lo siento. Hasta luego. Venga, hasta luego. Chao. Gaby, mira, Lana del Rey o del Rey. Ya la he liado. Lana del Rey. Es que aquí me pone Lana del Rey, no estoy seguro, ¿eh? Igual es otra. Pues reinventamos el nombre, no pasa nada. Lana del Rey, la he liado ahora porque dice, que, a ver, es que ha hecho aquí me pone un polémico alegato sobre el feminismo implicando a Beyoncé o a Ariana. Entonces, tengo aquí la noticia. A ver cómo la abro. Yo no he entendido nada. Entonces... En resumen, no tenemos ni puta idea de lo que está ocurriendo. Ha dicho que ahora que Doja Cat, Ariana Grande, Camila Cabello, Cardi B, Beyoncé, Nicki Minaj y un montón de gente han tenido números uno con canciones sobre ser sexy, no llevar ropa, follar o engañar, sobre... cree que es momento de que ella vuelva a cantar sobre ser representativa, sentirse bella... No me entero de nada. ¿Cuántas letras hay en Twitter? Damos paso a Marna y a Lara, sí, igual para que nos ubiquen un poco en este rollito. Claro, porque tenemos a Marna, nuestra colaboradora habitual, a Marna Miller, y ha traído a su colega Lara Alcázar, que es la fundadora de Femen Spain. ¿Estáis ahí, a Marna y Lara? ¿Nos escucháis? Hola, chicos, sí. ¿Qué tal? Sí. Pues muy bien, por aquí, todo digital, esquivando la pandemia. ¿Vosotros conocéis la noticia de... ¿vosotros conocéis la noticia de Lana del Rey? Porque yo no me he enterado muy bien de qué pasa. Pues yo no la conocía, pero Lara me la acaba de chivar, así que dejo que lo cuente ella, que se lo sabe todo. ¿Qué ha pasado, como, Lara? Como buena fan. Pues, a ver, resumiendo mucho, para los que estén un poco familiarizados con el tipo de música y sobre todo con el tipo de letras que hace Lana del Rey desde hace 10 años, más o menos, es básicamente que a ella siempre le han dado bastante cera pues, por cantar sobre estar con señores más mayores o por hablar del tema del striptease o cosas así, ¿no? Que tienen más que ver con la sexualidad y tal. ¿Cuánto más mayores? Y un
bastante. ¿Dan 120 años? Sí. Un poco su guardadí, ¿sabes? Sí. ¿Ya muertos hace 10 años? No, muertos de momento no mencionado, ¿sabes? Igual nos sorprende. Pero bueno, bueno, la historia es que ella dice que si ahora que está un poco más aceptado, ella puede permitirse volver a escribir sobre eso sin que la pongan a caldo. Entonces, básicamente, lo que ocurre con esto es que se ha tomado un poco el hecho de que cite a artistas racializadas en concreto como un alegato racista, cuando ella lo que ha explicado es que las ha citado justamente a ellas porque ellas también tocan esos temas. Claro. Pero entonces ella está pidiendo permiso para cantar sobre lo que le dé la gana. Yo creo que no es que esté pidiendo... Para pedir perdón, ¿para qué quiero decir? No es que esté pidiendo permiso, es que está reclamando, yo creo, un poco el hecho de haber marcado bastante camino para ciertas artistas. O sea, mismo lo decía Billie Eilish, ¿no? Que ya no haría las letras que hace, por ejemplo, Super Sad y demás, sin que Lana del Rey hubiera existido primero. Creo que ella está un poco en ese derecho al pataleo de decir, yo he pavimentado un poco este rollo y se permite hacerlo otras personas que han salido después de mí, pero a mí no. Creo que es un poco... O sea, eso, no es una crítica hacia las artistas en sí, sino un poco una señalización hacia el doble baremo que tiene la sociedad. Y creo que sobre todo hacia la industria y hacia la crítica musical. Vale, yo creo que me he enterado ya de qué ha pasado, ¿eh? Yo ya estoy listo para escribir en Twitter sobre este tema. Pero venías a hablar de otra cosa, ¿no? No sé si Amarna tenías... habías traído a Lara para hablarnos de otra cosa, ¿no? Sí, un tema ahí muy candente, porque... Bueno, desde hace un tiempo a esta parte la gente viene preguntándose si es correcto consumir obras que no sean afines a tus ideales, por ejemplo, dentro del movimiento feminista. Si a mí me gusta Woody Allen o me gusta Polanski o me gustan obras de autores o directores que han tenido escándalos, pues que sean machistas, que sean racistas, etcétera, etcétera, ¿es correcto o no es correcto consumirlas? Ese es un poquito el debate que traigo hoy con Lara para ver qué opinamos. Muy interesante. Yo me alegro que has traído a Lara porque así no tengo que decir yo algo y meterme en un lío. Sí. O sea, ya estás dando por supuesto que la voy a liar, ¿eh? La iba a liar yo. No, hombre, todo lo contrario. Que estamos a gusto sabiendo que hay alguien que sabe mucho sobre el tema. Eso es lo que quería decir yo, pero bien dicho. ¿Quieres empezar tú, Lara, comentando un poquito qué piensas y abrimos ahí debate? Pues a ver, yo pensando un poco sobre esto, la verdad es que creo que todos y todas tenemos un poco de dilema con esto, ¿no? Se vuelve bastante difícil porque creo que al tratarse de cosas tan sumamente relacionadas con tu experiencia es muy difícil, bueno, pues hacer una distinción entre lo que realmente te apela o te atrae o te hace sentir cosas hacia la persona que le da forma, ¿no? Digámoslo así. Yo pensando un poco sobre esto, pienso, yo creo que esto además nos pasa cuando incluso hablamos dentro del feminismo de cómo hemos sido nosotras creciendo, ¿no? Partimos normalmente de una base que es normativa, que es machista, porque la sociedad es así, está construida así. Entonces, lo lógico es que si una disciplina artística, sea la música, sea el arte, sea la literatura, responde a sus patrones es porque se desarrolla en este universo y no en otro paralelo, ¿no? De todos modos, por ejemplo, con el tema de... Creo que sí se podría hacer cierta distinción entre aquellas personas que han cometido pues, ciertos crímenes y siguen creando porque realmente ha habido una impunidad por parte de la justicia patriarcal al final y les permite seguir en libertad y les permite seguir creando... Y por otro lado, personas que tienen unos ideales determinados con los que podemos estar o no de acuerdo y que exponen sus ideas y prohibirlas sería censurarlas. Yo soy partidaria de que este tipo de cuestiones, que bueno, pues no respetan la igualdad en definitiva, para resumir, hay que desactivarlos desde el pensamiento crítico, no desde la prohibición, ¿no? Claro. Entonces, yo sé que ambas dos tenemos formación en común, que las dos hemos estudiado historia del arte y que evidentemente... nos han enseñado la mitad de la historia del arte, o sea, somos las primeras que nos podemos dar cuenta de dónde está ese doble rasero incluso a la hora de cursar estudios, pero me parece un tema muy complicado porque incluso cuando prejuzgas, por ejemplo, un estilo musical,
es que no puedes. Es que igual tú no te esperas que alguien como, o sea, una banda como Idols, que hace puncazo a tope, luego te esté hablando de feminismo, de antirracismo, ¿sabes? Entonces creo que tampoco se puede prejuzgar como estas cosas que se dicen de todo el reggaetón es machista, o todo el hardcore es machista, o todo el country es redneck, ¿sabes? Porque no es así y hay gente intentando darle otra forma. Pero Lara, una pregunta, por ejemplo, la película Tango en París, que años más tarde la actriz reconoció que en esa escena tan mítica donde hace el amor, pues sufrió una violación. Entonces, ¿cómo haces para, como feminista, como mujer, revisionar eso o simplemente replantearte verla o no? O sea, ¿cómo puedes gestionar algo así? Justo nosotras, las compañeras de Francia, hicieron una acción como para realmente marcarnos con este tema. Evidentemente, como feministas, nosotras la lectura que hacemos es que no puede haber tolerancia con ningún tipo de, claro, de violencia, ¿no?, contra las mujeres, pero cuando pasamos a analizar, por ejemplo, el tema de la obra concretamente, que es de lo que hablamos hoy, yo creo que lo primero positivo que tenemos que analizar es que hemos sido capaces de primero, escuchar el testimonio de una mujer y darle la veracidad que se merece, no cuestionarlo, que eso ya es un paso muy grande con el que muchas veces no contamos. Y lo segundo, darnos cuenta de que este autor sí se le puede reprochar su comportamiento, sí se le puede reprochar las maneras que tiene de trabajar. Y eso, yo no creo que sea tanto cuestión de la sociedad el procesarlo, digamos, o el juzgarlo, porque para eso hay unos instrumentos dentro de la sociedad y hay un orden que establece que hay unas leyes que juzguen y que impongan X pena por X delito, en este caso de una agresión sexual, hacia una persona. Para mí el fallo es una cuestión muchísimo más estructural. Muchas veces se nos echa, digamos, a la sociedad, a ese ente que somos la sociedad, muchas responsabilidades para las que ya hay herramientas. Entonces, era lo que comentaba al principio. Quizás el problema no está tanto en nosotros y nosotras, sino qué está fallando para que esta persona, que quizás no debería estar en libertad por haber cometido un delito, pueda seguir fuera y pueda seguir haciendo películas y recibiendo premios. Para mí quizás está un pelín más la pregunta ahí. Evidentemente, en una película que ya he hecho hace años, creo que lo más inteligente es volver sobre ello y hacer una relectura sobre ello y por qué a día de hoy ya no transigimos con ciertas cosas y darnos cuenta de que realmente ha habido un progreso. Eso ocurre con muchísimas obras a lo largo de la historia. O sea, creo que es algo que es orgánico y lógico para con el avance en cuanto a materia de derechos que ha habido hasta ahora. Yo creo que es lógico. ¿Tú crees que a lo mejor, lo que estás diciendo es que a lo mejor en lugar de cancelar a esa gente debería debatirse críticamente, en lugar de directamente prohibirles? O... Es que yo este rollo de prohibir creo que es un poco contraproducente. Al final le estamos enseñando a la gente que es bueno o malo porque sí, no estamos dando una explicación, no estamos llegando al centro de la cuestión, no estamos contando con todas las partes para analizar por qué eso puede ser susceptible o no demostrarse. Yo creo que eso al final a lo que nos conduce es al mismo modelo que tenemos ahora. Entonces, pienso absolutamente que para poder llegar a cambios que sean duraderos, hay que hacerlos desde la crítica y no desde la censura. Eso opino yo. Estoy muy de acuerdo. Totalmente. Yo pienso... Uy, perdón. Sí, Didi. Que es que hay un poco de lag aquí, de retraso de la señal. Pero Didi... Que sí, yo pienso que el arte es una herramienta que al final nos sirve para cuestionar nuestro entorno y que si ponemos límites a la manera en la cual lo cuestionamos, también estamos poniendo barreras a un acto que a priori debería ser libre. O sea, estoy totalmente con Lara en que para poder corregir estas cuestiones tenemos que ir a la base y no a la prohibición, porque entonces caeríamos en el mismo pensamiento totalitario que estamos intentando transgredir, ¿no? Que estamos intentando superar. Es decir, que no tenemos que aspirar a que se creen únicamente obras con las que estemos de acuerdo, ¿no? O sea, creo que la diversidad nunca es mala. Si pensamos que esto no puede existir porque no concuerda con mis ideales, estamos cayendo en la misma máxima tan peligrosa como la otra, que dice que no pueden existir unos ideales que sean contrarios a los nuestros. Y creo que eso es, implica el tutelaje del espectador, implica decirnos qué es correcto y qué no es correcto, como si tuviésemos de alguna manera la verdad absoluta.
creo que la perspectiva correcta, no sé, ahora me dices, tú si estás de acuerdo o no, la perspectiva correcta es que reflexionemos sobre las cosas que consumimos, que seamos conscientes de dónde provienen, porque el verdadero problema yo creo que es la ignorancia, la inconsciencia, el consumir obras y productos sin que pensemos de dónde vienen o cuál es su significado, ese por una parte, ¿no? Y por la otra, centrarnos en deconstruirnos y en construirnos y no en destruirnos. Me explico, el otro sí, día... Sí, sí. Voy a hablar de un tema que no tiene que ver, pero en realidad todo se une, sí, finalmente. Sí, sí. El otro día un colega me estaba hablando sobre fútbol, yo no tengo ni idea de fútbol, y me estaba diciendo que un buen equipo lo que hace no es jugar buscando las debilidades del contrario, sino que un buen equipo juega centrado en sus fortalezas, centrado en que si conoces tu propio movimiento y conoces tu propio equipo, en última instancia estas fortalezas te van a proclamar vencedor. Y yo creo que aplicado al feminismo pues es lo mismo, ¿no? No creo que haya que jugar destruyendo al contrario ni buscando la eliminación de las ideas opuestas a las nuestras, sino construyendo un movimiento que sea fuerte, que sea plural y también creando a partir de nuestra propia transformación, ¿no? Pues de construyendo el lenguaje, construyendo un contexto en el que nos sintamos más afines, etcétera, etcétera. No sé si me he ido mucho del tema. No, está guay. Lo que pasa es que se nos está acabando el tiempo ya. Pero... Yo creo que estas cosas se irán desactivando. O sea, yo, evidentemente, a partir de ese mecanismo del que estábamos hablando tanto Marina como yo, es el hecho de que a medida que vas siendo más crítico hay cosas que te van dejando de molar escuchar, por ejemplo. Y yo creo que eso lo que va haciendo es que dejes de consumir ese producto porque lo escuchas y te está molestando. Sí, y realmente chirría, ¿no? Dices, no quiero escuchar esta mierda, ¿sabes? Entonces el consumo de esos artistas o de esos escritores o escritoras va a bajar. Entonces yo creo que es un proceso totalmente orgánico que tiene que ir de la mano de esa concienciación, pero sobre todo de esa crítica y de no censurar, porque es que no sirve para nada, es que nos va a llevar al efecto contrario. Y además no podemos olvidar que incluso dentro de disciplinas que están súper tachadas de acuerdo a unas ideas determinadas, siempre va a haber alguien intentando cambiar el contenido dentro de esa forma, pienso yo. Totalmente de acuerdo. Y que tampoco podemos fustigarnos si nos gustan productos que a priori no concuerdan con nuestros ideales, porque no elegimos las cosas que nos entran, ¿no? Algo te puede gustar en la forma, pero no en el contenido. Te puede gustar el ritmo de una canción y luego escuchar su letra y decir, madre mía, pues no lo secundo. Pero es que no tenemos que secundar todo lo que consumimos, ¿no? También es una putada eso es que... el... Perdón, iba a decir que es una putada que siempre pasa, que siempre son artistas que molan de repente los que son machistas. Nunca es de repente, yo que sé, Alex Ubago de repente es machista, ¿sabes? ¡Guau! madre mía, Alex Ubago de repente, los 2000. No sé, pero si piensas un poco, por ejemplo, en la adolescencia de no sé, al menos en mi caso, escuchaba cosas ultra deprimentes y, bueno, sigo, pero como muy, en muchos casos, muy autodestructivas y dices, hostia, ¿realmente soy consciente de que me está molando esta historia? ¿A dónde me va a llevar? ¿Sabes? Entonces yo creo que también es esa cuestión de ser consciente de lo que escuchas, de dónde partes y qué te está aportando o con qué estás conectando. Al final el arte es una cuestión tan sumamente subjetiva que nadie, por más que se ha intentado, ha podido ponerle realmente puertas o límites. Y que no deberíamos ponérselas. Intentar ponérselas implica, pues, eso, totalitarismo. Intentar que el resto de las personas piensen como nosotros. Y eso no es positivo. Incluso aunque esa diversidad a veces implique que haya canciones machistas o cosas que a lo mejor, pues, dentro de nuestros ideales feministas, pues, nos gustaría que existieran. Lo importante es estar para responder. Yo creo que eso es lo más importante, estar alerta para responder. Sí, nos están diciendo aquí que tenemos que pirar ya, pero muchas gracias. ¿Eh? Sí, me ha faltado tiempo, sois increíbles, chicas. Muchísimas gracias por toda la información, gracias. Pero ojo. Lo hacemos cada día, si adiós, queréis, a partir de ahora. Eso. Un placer. Cuando queráis. Un besito a las dos. Hasta luego. Aur. Gaby. Pablo. Un equipo de científicos de la puta NASA podría tener evidencias de la existencia de un universo paralelo en el que el tiempo transcurre al revés. Es una auténtica fantasía, la verdad. Pero me gusta pensar como que la Gabriela de la otra dimensión está, no sé, en la playa poniéndose hasta el culo de margaritas y lexatines. O sea, ¿tú crees que a lo mejor hay otro universo en el que hay un montón de Gabis? No, tío. Simplemente, pues es otra realidad, ¿no? ¿Tú qué estarías haciendo? Yendo al revés. Yendo al revés. Aparcando. Soy así de imbécil todo el rato. Aparcando en batería.
aparcando en batería. Volvemos mañana.